Hola, cazadores de demonios. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta saga, Descubriendo Demon Souls. Hoy iremos a la última zona de Boletaria. Creo que ya estamos en la recta final del juego, porque he completado, creo recordar que he completado todas las zonas y solo me queda Boletaria. Vamos allá. Vamos a la archipiedra Emparador. La Torre del Rey, antaño un símbolo de Boletaria, está cubierta de marcas de garras de dragón. El viejo rey está solo, observándolo todo desde su trono roto. Pues bueno, vamos allá. Como veis, sigo resfriado. Pero bueno, tengo ganas de jugar. Aunque bueno, ya este resfriado me permite jugar. Por lo menos jugar medianamente sin estar tosiendo cada 10 segundos. Aunque eso sí, de la mucosidad no me salva nadie. Bueno. Uy, qué susto, ya me veía un poco raro con la sombra encima. Bueno, aquí es donde nos enfrentamos al empalador. Y bueno, vamos a ver qué sorpresas nos aguardan aquí. Doy por supuesto que esta será la parte más difícil de todo el castillo Boletaria. Hasta aquí, si habéis sido un poco detallistas, os habréis fijado. Uy, ya tenemos amiguetes aquí. Ah, por cierto, no os he explicado. Mirad el escudo que llevo, es diferente, ¿vale? Este es el escudo de Garl Vinland, ¿vale? Es el escudo de plata negro. ¿Por qué lo llevo? He subido la fuerza única y exclusivamente para poder llevar este escudo, porque protege al 100% contra la magia, ¿vale? Y contra el físico. Es un escudo, vamos, excelente. O por lo menos a mí me lo parece. ¿Y algo más que mencionar? No, creo que no. Bueno, lo de los milagros yo lo expliqué en el otro vídeo. Venga. Vamos a meterles a estos una nube venenosa. Que están todos juntitos. Vale, parece, como veis, el veneno, me he dado cuenta en este juego que no tiene límite. Parece que no para de subir. Bueno, veo que solo las nubes solo le ha afectado uno, ¿o qué? Venga. Fuera, me tardó lo que estoy diciendo. Normalmente, por lo que he visto en este juego, la última fase suele ser muy cortita, ¿vale? Suele ser... ¿Qué es eso que hay aquí muerto? ¿Un dragón? Y qué resistentes son estos soldados, ¿no? Parece que son más, tienen más vitalidad. Tu bolita. ¿Y esto qué es? Es un dragón. Bueno, no sé, alma de soldado. ¡Ay, amigo! ¡Mira lo que hay allí! Hierba de lona, perno pesado. Bueno. Alma de soldado, bueno. Son tres Black Phantoms. ¡Uy, mira! Voy a decir un gusano. Un lagarto de itarita. Vamos a cambiar de táctica y vamos a traerlo con unas flechas. Uf, claro, es que tengo que renunciar a... Venga. A ver, me imagino que luego me dará tiempo a cambiarlo rápido. No soy muy diestro yo en estas cosas de cambiar un arma. Bueno, veo tres. Vale, ¿a cuál la traemos primero? Uno parece con un gran escudo, otro una espada y el otro no acabo de ver lo que tiene en la mano. Vaya coño. Uy, palabrota. A ver. El otro no lo veo. Bueno, vamos primero a por el de la espada pequeña. Ay, mira, hay un objeto aquí. Más, uf, me están dando muchas hierbas de curación. Vamos a traer a este primero. No me lo puedo creer. Vamos a correr. Y a cambiar. Y vamos a cambiar de arma. Soy un poco lento en esto de cambiar las armas. Venga. A ver si no se me ha despistado. También es que me he ido muy lejos, ¿eh? También es que soy burro hasta decir basta.
Estaba pensando que lo podían venir. Tengo flechas. He comprado flechas venenosas que, por cierto, son carísimas. No le he dado. ¿Y se puede saber por qué no le he dado? A ver, en medio de la espalda. Vale, debe ser por el anillo del ladrón que no me ven. ¿Vienes? ¿No vienes? Estoy aquí jugueteando, escondiéndome detrás del dragón. Ahí, quieto. Ahí, ahí. A ver, ¿te doy o no te doy? Vale, yo creo que ya me ha visto, ¿no? ¡Oh! ¡Uf, uf, 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 uf! Uno, dos, tres, rodar. Venga, ven aquí. Menos mal que este escudo es la monda lironda. Y yo me quedo sin aguante. Qué buena gestión del aguante hecho ahí. Venga, muere perro. Venga, primero fácil. Vale. ¿Me dejas algo? Ah, mira, me deja algo encima. Espada empaladora. Muy bien, vale. Venga. Bueno, ya que estamos, vamos a ver la espada empaladora esta, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espada empaladora. Una espada larga recta utilizada por el empalador, uno de los héroes de Boletaria. Como indica su nombre, sus golpes son especialmente poderosos a pesar de ser una espada recta. Se requieren grandes dosis de fuerza y técnica para blandirla debido a su gran tamaño. ¿Cuánta fuerza pide? 22. ¡Oh! Nada, otra cosa más para llevar de adorno. Pero voy a cambiar esto por el catalizador, porque me va a ser más útil. Y vamos a probar una cosa. Es que tengo. Antes compré un montón de tipos de flecha. A ver, flecha sagrada, flecha de fuego. Vamos a probar las flechas de fuego, a ver qué tal va. Además, este parece que lleva un arco. Parece, ¿eh? A ver. La verdad es que no le quita mucho tampoco, ¿eh? Ah, mira, y me ha esquivado el mamón. A ver. ¿Y a dónde tiras tú? Este tiene peor puntería que yo. Venga, ahí por la esquinita. No. ¿Qué pasa? ¿Esto va a ser un duelo así? ¿Hasta que te canses y vengas? ¿O no vienes? Vamos a ver. Prevención, rayo de alma. A ver si lo. A ver. ¿Esquivas esto? Me parece estupendo. Qué gracia me hace cómo va hacia los lados. Es que creo que me va a dar un poco más de miedo es el otro, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué mal! A ver. Vale, si no le tiro muchas, me imagino que le costará esquivarlas. Vale. No quiero imaginarme lo que quita una de esas flechas. Seguro que quita, a ver. ¿No lo esquives? Venga. Vale, cómo me gusta desperdiciar magia. ¡Oh! Sí que quita, sí que quita, ¿eh? Bueno, para esto llevo el anillo ese. Que por cierto, no os lo he dicho. Pero coge, que no quiero a ese hombre. El anillo del. El anillo. El escudo del adjudicador. Hace como el anillo. Ay, no, 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 no me veas. Hace como el anillo de recuperación de vida, ¿vale? Nos repone los puntos de salud. A ver, los puntos de salud muy despacito. Bien, otro hechizo desperdiciado. Le voy dando a botones al tuntún como si estuviese jugando a un matamarcianos. Vale, otro fuera. Bueno, parece que desde la distancia la cosa no va nada mal, ¿eh? Y ahora voy a probar con este señor las flechas de veneno. A ver cuántas flechas de veneno hay que darle para envenenarlo. Flecha pútrida. Valen 400, nada más y nada menos que 400 almas cada una. Madre mía, qué dolor me ha dado pagarlas.
Vamos a ver cuánto tarda en envenenarle. No te escondas detrás del escudo, alma de Dios. Ahí. Vamos ganando distancia. Porque esto es una especie, parece una especie de Havel. Lleva el escudo torre. Me estoy fijando que llevan el kit de algunos demonios contra los que nos hemos enfrentado. Vaya, hombre. Sí, se me van a acabar las flechas antes de darle. Hombre, no me fastidies. Cambia de dirección en el último segundo. Soy un paquete. Soy un paquete. Vamos a ver. Venga, rueda, rueda, pajarito sin cola. Ay. Y ahora no me mates, porque hay un objeto. Ay, que quiero. Ahí. Lleva todo el rato el escudo. ¿Por qué estoy haciendo esto si tengo nube venenosa? Bueno, de momento no está envenenado, ya le doy unas cuantas. Lo que pasa es que me imagino que baja el efecto. Y entre... Y se me acabó las flechas, vaya tela. He gastado 16 flechas, madre mía, qué dineral me he gastado aquí a lo tonto. Vamos a poner flechas de fuego. Y ya me va a dar exactamente igual las flechas, vamos a cambiar esto a esta mano. Y aquí el talismán, venga. Y vamos a enfrentarnos a él como Dios manda. Curación, nube venenosa. Y venga, vamos a usar nuestras argucias de mago. Como buen hechicero. Tomo una nubecita. Vale, vale, ya debía estar. Uf. Uf. Vale, ahora envenena. Ya está envenenado. Vamos a ver qué tal le van los elementos. Como veo, se cubre de todo. Y bueno, si le vamos esquivando durante 5 días, aquí dando vueltas al dragón, seguro que acaba muriendo envenenado. Vamos a sacarle un poco de ventaja, porque me quiero tomar... No, quiero coger esto, no vaya a ser que me mate y luego lo pierda. Arco blanco, oh, esto es interesante. Uy, qué lento es, ¿no? Mejor nos tomamos un poco de especia. Para los apuros, por si me tengo que curar o algo similar. Ah, mira, si tengo... Ah, cosas... Estos cuchillos son... Son venenosos. Vamos a ver. Uf. ¿Cómo mete este, eh? Sal de detrás de tu escudo. Ay. Venga. Vale, armadura. ¡Anda! ¡Qué cabrón! Seguro... Seguro que el arma que tiene se carga las armaduras. Claro, y me ha roto la armadura. O sea que yo me tengo que gastar la pasta que voy a ganar aquí. Ya me la tengo que gastar en arreglar esto. Bueno, y no le puedo envenenar más. Claro, un momento. Ahí, prevención. Y nos podemos enfrentar al melee. Vamos a ver, vamos a tomar alguna precaución. Un poquito de distancia. Que este señor me da mucho miedo. Bueno, aunque si sigo así, va a acabar muriendo el solo. Envenenado. Ahí está, venga, fuera. Tres espíritus por el precio de uno. ¿Qué me dejas? Escudo torre, que ya tengo uno. Y venga, a ver. Y aquí no se abre nada. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, vale, hay un camino aquí a la izquierda. Bueno, pero antes de nada, antes de aventurarme por aquí, voy un momentito al nexo. Que nos queda aquí al lado, no creo que estos espíritus vayan a renacer. Y lo que os comentaba, si os fijáis, nos han dado uno el arma del empalador. Otro me ha recordado, por el sistema, por lo de defensa, al primer boss que nos encontramos, al demonio falange. Y el arco, no sé con cuál se le puede comparar, o a cuál se parece. Bueno, no lo sé. Vamos a ver, señor, arrégleme la armadura, que la tengo hecha una caca. A ver, reparar equipo, vamos a ver qué tengo. A ver. Joder, que me lo ha roto todo. Bueno, primero la armadura. Diadema de plata, esto siempre se rompe.
Vamos a arreglarlo todo. Que ya estamos en la parte final del juego. ¿Cuánto le queda a esto? Ah, no, va. Esto que no hace falta. El Bracamarte. Uy, el Bracamarte. Sí que hay que arreglarlo. Esto nada. Venga, el arco también. El escudo, ¿cómo está? Vale, el escudo no. ¿Cuánto dinero me queda? 36.000. A ver si puedo subir, gastarme este dinerito. Sí, busco el demonio de tu interior, venga. Y vamos a subir un puntito más la magia. Sí, he terminado, venga. No me entretengo más. Y vamos a volver a esta zona, a ver qué nos encontramos. Me imagino que el rey Alan debe estar ya muy cerca. Este señor San Urbano es el que nos encontramos en el altar de las tormentas, donde Patches nos arrojaba a una de sus trampas. Curación, no. Nube venenosa tampoco. Espera un momentito. Vale, ya lo llevo todo equipado. Que no he mirado los anillos. Vale, perfecto. Y aquí me he quedado sin especia. Uy, solo tengo. Bueno, tengo especia vieja de hierbas, bastante. Una bolita para el niño y la niña. Venga. Bájate de ahí. Uf, esa flecha no me la he comido por un. Vamos. Espera un segundo. Venga. Otro que se va a freír monitas. Y. Estaba en lo cierto. Los espíritus no vuelven a renacer y no me he acordado. Del lagarto de titanita, ¿eh? También se puede ir por ese lado. Se puede ir por los dos. Bueno, vamos primero por este, que veo un objeto aquí a la izquierda. Perdonad, pero como veis sigo resfriado. ¿Qué le vamos a hacer? Los virus tienen estas cosas. Y dado ojos efímeros. Esto aparentemente no se abre. Y entonces no nos queda más camino que el que este que tenemos aquí a la derecha. En un principio teníamos a la derecha, ahora de frente. Estoy oyendo algo. Vale. Sí, un lagarto de titanita a escapar de mí. A ver. Venga, hala. Yeah. ¡Ey, qué led! ¡Ey, venga, que no te escapas! ¡Que no te escapas! ¡Ya eres mío, ya eres mío! ¡Qué suerte he tenido! Le he dado de refilón ahí con el Bracamarte y. ¡Y la madre que te! Seré hijo de Satán. Toma, por hijo de Satán. Encima ojos rojos. Hala, venga. Fuera. Madre mía, lo que cuesta matar a estos. Qué duros son. Imposible cargar, llevo mucho. Ay, me cago en. No me fastidies que tengo que volver al nexo. Que no me he acordado de dejar toda la pila de objetos que me han dejado. Que me han dado. Bueno, vamos a cambiar este anillo un segundo. Y te voy a tener que matar este otra vez. Ay, ¿dónde está el anillo de? Aumenta el peso para el equipo. Para los objetos. No me fastidies. Ay, ahora vamos para allá. Bueno, aquí no sé si haré un corte. O lo pondré a cámara rápida. Bueno, yo qué sé. Ya no sé lo que voy a hacer. Madre mía, qué fallo más tonto. Y mira. Me han dejado algo aquí. Dame una hierba de curación. Mira, un loto del soldado, vale. Ey, no, por ahí no, por ahí no. Que tropiezo con el dragón. Ya empezamos a alargar el gameplay. Bueno, vamos allá. ¿Qué es esto que se mueve aquí en el suelo? Anda, mira. Parece la barriga del gordo que mató el empalador. ¿Habéis visto cómo está meneándose? Bueno, perdón, me entra la tos ahora. Madre mía, vaya Pascua. Esto sí que es una soberana jugada. Vaya despiste. Que sí, venga, rápido. Vale, espada empaladora. No he mirado este arco. Vale, no lo puedo utilizar, ya me entretendré mirándolo luego. Que ahora no estamos para esto. Claro, es que fijaos lo que pesa el escudo torre. Pesa 30 kilos. Y nada más. Piedras, vale, sí, también dejo esto.
¿Armadura me han dado algo? No, venga, a volar. Yo creo que ya no lo necesitaré. Madre mía, cago en 10. En esta... en este gameplay vais a ver más... más tiempos de carga que en cualquier otro, me parece a mí. Bueno. Vamos allá. Otra vez a matar a estos pesados. Bueno, que ni los voy a matar, ¿para qué? Si no me siguen. A ver, ¿me siguen? No. Vale, entonces aquí debería de estar el lagarto este de titanito otra vez. Porque creo que salen varias veces, ¿o no? Sí. Hey. No, no te intentes escapar. No te intentes escapar. Oye, he fallado ahí por moverme. Parece que cada vez que les damos es como si reiniciaran su fuga, ¿no? Aquí está el petardo este. Ven aquí, petardaco. Como veis, en el Demon's Souls es más fácil hacer el parry. O por lo menos le tengo mejor pillada la medida. Por lo menos a estos. Vale, más hierba. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Que hay otro aquí? ¿Veis? Me ha parecido ver un enemigo aquí. ¿Puede ser? No lo he imaginado. No, vale, buena flecha, vamos. Vale, nos vuelve a dar lo mismo, creo. Si no recuerdo mal. Y vamos a ponernos... ¿Por qué llevo? Llevo el anillo... Bueno, anillo de cargar peso cuando no lo necesito, me he acordado ahora. Anillo de regeneración de vida para cuando me den golpes. Vale, veo que las flechas deben venir de arriba. Sí, vale, tenemos un merluzo ahí. A ver, ¿por aquí hay algo? No, las escaleras para subir están aquí a la izquierda. Bueno, estoy oyendo pasos, no sé si es este hombre o es que habrá más. Vale, hay más, qué raro. Ay, mira, ya había dos. ¿Sí? Mira, un ninja de estos. No, 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 no me pegues. Vida mía, no me pegues. Venga, fuera. Entonces hay que tener cuidado porque aparecen de cualquier sitio. Venga. Vamos allá, campeona, que ya nos queda muy poco recorrido en este juego. Bueno, aquí tenemos... Uf, este... Este va con dos espadas. Este con una espada gorda. Este me da más miedo. Gracias, Bracamarte. Eres una máquina. El Bracamarte, por cierto, lo llevo más dos. Como no me he parado a farmear, voy con las piedras que voy recogiendo por el camino. Pues por eso no lo llevo más elevado. Vale, allí hay un gordo. ¿Un gordo o dos? Hay dos. A ver, uy, ¿qué pasa aquí? Esto no pinta bien, ¿eh? ¿Dónde se ha puesto? Ah, bueno, mira, mira, si me echas un cable me alegro, ¿eh? No me voy a enfadar, ¿eh? A ver, bueno, de momento lo que está haciendo es facilitarme la vida. Vamos a ver luego. Vamos a pegarle un toque de magia, a ver qué pasa. Parece una gran... A ver qué dice. Vale. Pues hay que pasar corriendo de todas formas. Vamos a ponernos el nido de esta resistencia al fuego aquí. Vale.
vamos allá. Déjame pasar, mamón. Venga. Dame un lagarto de titanita. Ven aquí. No, 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 no. Me parece. A ver. Este dragón se le podrá matar. Sí, pero no, creo que no será el momento. Cambiamos el anillo otra vez. Que voy un poco tocadito. Y venga, vamos a seguir a ver qué nos encontramos por aquí. Uy, el dragón ha gemido, ¿se habrá ido? No, este no se va, este vamos, está puesto ahí por el ayuntamiento. Bueno, ahora se va. Vamos a recoger los objetos que nos han dejado allí. Bueno, no me digas que me voy yo y vuelve. ¿Dónde está ahora? Vaya, ahora no lo veo. Ah, vale, mira, sigue aquí el cenutrio este. Uy, qué poco le quito. Uf. Toma, bendito. Deben estar muy protegidos contra magia. Curaría que con una espada de fuego me costaba menos. Y ven, hacha de la luna creciente. Ah, mira, este arma es común a todos los juegos, se salen todos. ¿Dónde está el dragón tirando fuego? Ah, ya lo veo. Bueno. Vamos a ver, que así acabamos antes. Y entre esto y el anillo, siempre nos va a costar menos reponernos. Y como el Bracamarte me va reponiendo el maná poquito a poquito, pues esto facilita mucho la vida, la verdad, ¿eh? Ay, ya me está empezando a cansar tanto escuchar al dragón. Uy, 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 esto va a ser complicado, ¿eh? Ya me lo estoy oliendo. Aquí este va a ser el vídeo de los cortes. Espada de caballero, escudo de caballero. Vale, esto es la espada y el escudo que llevan estos señores, que a veces tienen los ojos rojos, a veces azul. Como el que le hice un contraataque antes. Venga, aquí era donde estaba el dragón. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, lo primero, vamos a ver hasta dónde. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Un caballero? Sí. A ver hasta dónde me puedo acercar sin que me achicharre vivo. Vale. Uf, cuánta vida quita la madre que lo. Vale. Creo que tengo. Uy, vaya, me he confundido. Creo que tengo un hechizo que me protege contra el fuego. Aquí me da, sí. Sí, como me da y como no me espabile me va a matar. A ver, poder pasar por aquí es un poco difícil, ¿eh? Vamos a ver, anillo. Contra el fuego. Vale. ¿Cómo demonios paso por aquí? A ver. Uno, dos. Joder, no me fastidies. A ver, lo hace de derecha a izquierda. Y tardó un poquito. Uy, no me lo puedo creer, he pasado a la primera. Corre, corre. ¿Y ahora? ¿Y este dragón no se va? ¿No se va nunca? ¿Se le puede matar a este señor? A ver qué hay aquí. A
esto le puedes seleccionar como blanco. A ver, sí, está seleccionado como blanco. A ver si le puedo lanzar una nube venenosa. No, parece que no. Es que no ves, que no se ve nada absolutamente. Dios, qué cámara más incómoda tiene esto a veces. Desde aquí lo veo mejor. Y parece que no me da, a ver. Vamos a ver con las flechas qué daño le hacemos. Bueno, creo que flechas de fuego mejor no. Mejor flechas sagradas, ¿no? Uy. Vamos a probar ya que estamos, ¿no? Hay que enseñarlo todo. ¿Dónde está el arco? Aquí. Bueno, esto lo aceleraré luego. A ver, dragoncito, ¿cuánto le quitamos? A lo mejor de esta manera. A ver si puedo. Vale, no, de esta manera no. De esta manera me mata. A ver, 17 hierbecitas de estas grandes. Y mientras hago el indio voy a ponerme el anillo fragante. Para recuperar la magia. Anillo no doble. Ay, ¿dónde estás? Anillo de adhesión. ¿Dónde está el fragante? Aquí. Y vamos a meterle leña. Esto que así acabamos primero. Especia vieja. No creo ya que quede tanto juego. Pero desde aquí una estatua. Me estoy liando con el dragón aquí, no sé por qué, ¿eh? A ver cuánto le quitamos con la llamarada. Que no lo veo. Rayo de alma, seguro que le va mejor. A ver. Bueno, voy a dejar de liarme ya con el dragón y vamos a ver. Y vamos para adelante. Seguro que se acaba marchando solo. Cambiamos esto por el Bracamarte. Esto que de Mercurio, Bracamarte. ¡Eh, mira! Aquí. Parece Ostrava. Oh, es tú, ¿es? Mi padre está arriba. Bueno, ¿qué le queda de él, anyway? Se ha transformado en un demonio fiendish. I began this quest in a search for truth, but it seems I was a fool to even try. Please, kill my father. In his degenerated state, he can only bring peril to the lands. This key fits the Boletari mausoleum. Inside the mausoleum are my father's two swords, Solbrand and Demonbrand. Use them to bring an end to this madness. Anda, se muere Ostrava. Y nos deja la llave del mausoleo. Vamos a ver qué hay por aquí. Aparentemente nada. Qué extraño que diseñen unos pasillos aquí en los que no hay nada. Ay, amigo, ¿qué tenemos allí? Vamos a ver. Venga. A ver, lo primero vamos. Anda, es el espectro. Vamos a traerlo más atrás, que será más fácil pelear. Vale, ya está envenenado. Qué fácil se envenena aquí a la gente. Lo que pasa es que el veneno es muy lento. Mira que Ostrava. Venga, menos mal que eres un poco inútil peleando. No, 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 no me pegues, no te enfades, Ostrava, no te enfades. Que ya sabes que no lo decía en serio. No, que me mata. Bueno, vamos para atrás. Necesito un poco de espacio para tomarme una hierba más completa.
Ostras, déjame solo un poquito. Ahí. Aquí, que no le pille, no le hago un crítico, vamos, ni al arco iris. Mediante el temblor del dragón. Espero que cuando pelee con el boss esto no siga temblando igual. Venga, adiós, Ostrava. ¿Me dejas algún regalín, amiguete? Espada rúnica, escudo rúnico. Bueno, vamos a verlo ahora. Vale, a ver qué tipo de... Ah, protege bastante contra magia, un 60% y un 100% contra físico. Es un escudo bastante chulo, por cierto. Vamos a ver la espada rúnica. Bueno, la puedo manejar. Hace mucho daño mágico, por lo que estoy viendo. Pero no tiene escalado, ¿vale? Mágico. El escalado es físico. Una espada de oro exquisitamente trabajada. Su peso en oro. Su potencia y ataque físico es mínima, pero está mejorada con hechizos poderosos que protegen a su dueño de la magia. ¡Qué pesado el dragón haciendo ruido! Un arma de oro legendaria. Uy, váyame. Le da sin querer el botón. Bueno, pues vamos allá. Anda, mira, mira, estos dándole a la manivela ahí para que suba el ascensor. Vamos allá, a ver qué nos espera. Anillos, vale. Vamos a cambiar. ¿Dónde está? Aquí. Estos dos anillos que nos van regenerando maná. Y todo lo demás, maná y la salud. Vale, este flechas no creo que vaya a necesitar. Vale, armadura, bien. Bueno, vamos a ver, me imagino que ahora conoceré al rey Alant. Sí, seguro. Debe estar aquí. Bueno, primer intento. Nada más y nada menos que 33 y 33.000 almas por no pasar por donde el dragón otra vez. Espada mágica, seguro. Vale, llamarada, prevención. Vamos a ponernos ya de mano un poquito de prevención, porque seguro que al principio me las voy a llevar. Al principio y unos cuantos intentos. Uf, qué rápido es. Que no me ha gustado de nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Anda, la madre que lo... Espada. Nube de veneno. Vamos a ver si se le puede envenenar. Un poquito de esto. Nivel de alma vacío. La madre que lo echó. Uf, menos mal que me ha dado tiempo a tomarme la hierba. Uf, este boss va a ser más difícil de lo que parece, ¿eh? A ver si se... Vale, de momento no parece que se le pueda envenenar. Pero, ¿cómo me has dado?
Bueno, sí, golpeándome, ya. Ya conozco la respuesta. Uf. No, 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 no. Madre mía, ni con escudo ni nada. Fu. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. La madre que te... Si bajas escaleras y todo, ¿eh? Eres una máquina. Venga. Fua. Venga, a ver. Ay. Venga, ven aquí, Reyaland. ¿Y esto como narices se esquiva? Vale, ya lo he visto. Venga, ven aquí. Ahí. Dos, vale. Vale, si estás a suficiente distancia no tiene efecto, vale. Venga, ven aquí, Reyaland. Hace movimiento rápido. Y ahora le damos uno, dos... Y esquivamos, venga. Avanza esto. Vale. Uy, cuidado que carga la mano. Nivel de alma vacío. ¿Qué narices será eso? Tres, no te cebes, no te cebes. Dale dos o tres, como mucho. Ahí. Venga. Venga. Ven aquí, Reyaland. ¿Otra vez? Pero eres un petardo con esto, hombre. No me hagas esto, no me hagas esto. ¡Hala, venga con patatas! Este momento es peligroso. Vale, me voy lo más lejos que puedo, ¿eh? Venga, venga, no me voy a poder alejar lo suficiente. O sí. Venga, ahí sí. Venga, pillando la buena distancia. ¿Qué vas a hacer, Alan? Vale, me tiras el... No. Vale, este movimiento se lo quiero. Una, dos. Y ahí, venga. Madre mía, cuánta vida tiene este personaje. No, 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 no. ¿Qué es esto de nivel de alma vacío? Me está chorizando algo seguro. Me debe... Igual me está bajando... Nivel de alma, igual me está bajando la... ¿Los niveles? No me fastidies. Espero que aquí no me dé. Que aquí no me dé y me ha dado. Bueno, primer intento contra el Reyaland. Ahora volvemos con más. Allá vamos. Aquí estoy, Reyaland. Bueno, vamos a ver, ahora voy a probar con la Uchigatana. Porque la verdad es que me tiene frito este personaje, ¿eh? No hace más que matarme. Uy, el golpe este... No, 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 no te voy a dejar. Ay. Ahora he decidido probar con la Uchigatana. Porque con el Bracamarte mágico... No conseguí hacerle daño. ¡Oh! Me cago en tu... Y como veis, es un jefe de lo más acosador, ¿eh? Hay que darle un golpe y alejarse. Porque si no, te mete una cantidad de golpes él. Muy rápido, muy agresivo. ¿Lo veis? Ahí, mira. Uf, y ahí casi me mata. Uf, me va a matar, me va a matar. Esquina, 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 protégete. Uf, casi me mata. Uf, 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 uf. Venga, otra hierbecita.
Hay que tener mucho cuidado con ese golpe. Vamos a ponernos un poquito de prevención. Y venga, que para eso somos magos. Vamos a por él. Sí, sí, sí. Uno, dos. Y atrás. Y además fijaos que cada vez que hace un golpe, vale, lanza magia. Dos. Cuando... Ahí, ahí me he sobrado con un golpe. Y nos quedamos. Es muy fácil que te deje sin aguante y que te pase esto que... ¡No! Esto que me va a pasar a mí ahora. Vaya. Y esta onda expansiva, que fijaos qué alcance tiene, ¿eh? Es una... Yo os digo que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, se le puede interrumpir, ¿eh? Como habéis visto antes, si le pegas. Fijaos además qué rápido de movimientos es, ¿eh? Vamos atrás. Venga, en cuanto pueda, prevención. Uf, menos mal que me la había puesto. Venga, lejos, lejos. Ahí, ¿veis cómo lanza magia cada vez que golpea? Y venga. Como veis, le quito muy poquita vida. Ah. Está muy protegido. ¡Oh! Y está pesado. Uy, 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 no sé si me va a pillar. No, estoy bastante lejos. Mirad lo que quita y lo que avanza, ¿eh? Pero... ¿Pero qué has hecho ahí, hombre? Que eso no te lo crees ni tú. Venga. Vamos a ver. No, 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 no. Fijaos lo que me quita, ¿eh? Vamos a por un prevención y a por una hierba. A ver qué vas a hacer. Bah, vale, vale, vale. Mientras hace esto, se entretiene un rato jugando con sí mismo, consigo mismo. Y venga, prevención rápido. Y vamos a por él. Venga, toma ahí. No, no. Déjame esa. No, y ese golpe, mirad lo que hace. Me cago en tu redeña. Nos quita un nivel. Joder. Uf, tengo que tomar algo de especia. Y vitalidad. Vale, buen momento para ambas cosas. Hombre, no, 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 me ha matado, no, 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 no me ha matado, vale. Corre. Bueno, ahí viene. Vale, me lanza eso. Venga. Un poquito de prevención. Uf, uf, uf. No, no, mal momento para pegar. Quita, 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 quita. Joder, encima es que no hay quien se escape a uno de sus golpes. Otra vez, pesadilla con patas. Un poquito más de especia. Y venga. Ahí viene. Ese es buen momento para darle un par de golpecitos. Ahí. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hace... Hace ese golpe... Y no lo da, da otro parecido. ¡No! Pero déjame tomarme la hierba tranquilo, hombre. Joder. Venga, aprovechamos las esquinitas para... No, 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 no. Corre. Uf, por los pelos. Bueno, hace otra. Bueno, así aprovechamos para reponer magia. Venga. Y justo que se me acabará la prevención cuando me ataque.
3, venga. Ahí. Venga. Atrás. Ahí. Fijaos, ¿eh? Cómo nos sigue, ¿eh? A pesar de que lo haya... De que lo esquivé a la primera. ¿Cómo nos has...? No, no, no. Bueno, por suerte se le puede cortar esto. Dos. Ay. Ay. Uf, ese golpe, qué miedo me da. Venga, 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 venga. Ay, venga. Ven aquí, Rey Alant. No, 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 no. Uf, uf, uf. Uy, atrás, 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 atrás. Venga. Prevención y vamos a por él. ¡Ey! ¿Dónde va? ¿Dónde vas? Oh, pero... ¡Uy! ¡Uy! Creí que me había enganchado. ¡Corre! 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 Venga, ahí viene. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. ¡No, no! Ay, me... Por arriesgarme a darle un golpe de más... Me van a matar. Corre, corre, a ver si podemos escapar. Vale. Perfecto, venga, prevención. ¡Joder! Ni prevención, ni narices en vinagre. Atrás. Sí, sí. Pasa con robarle armas a tu madre. Faltaba ya, ¿eh? No, no, no. Mala gestión del aguante. No, que... Uf, creí que me cogía. No me ha cogido por un pelo. Joder, ¡Hala, venga! ¿Sabes? Fijo qué distancia te da. Fua, menos mal. Y ese es el mejor momento para pegarle. Cuando hace esa, ese lanzamiento hacia vosotros. Dos, venga. Pero... Corre. A ver si hay suficiente espacio para escaparse. Hay suficiente, hay espacio. Ahora venga, ven aquí, Rey Alan. Venga. Ahí me ha dejado bien vendido. Venga. Ay, me he enganchado igual. Vale. Corre, corre. Prevenimos. Y vamos a por él. ¿Dónde estás? Alanete, ven aquí. Este es el mejor momento para darle. Ay. Uf. Sí, sí, sí. Sí, sí, venga. Ey, ¿por qué he fallado? Vale, no, 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 no. ¿Veis? Hace ese... Parece que te va a hacer el golpe vertical. Pero de golpe vertical me han ido a la china. Venga. A ver.
Un, dos. Y atrás, venga. Venga, Rayalan. Ay, venga, menos mal que me he cubierto a tiempo. Vale, golpe vertical. A ver, ¿haces la carga? Venga. Venga, 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 venga. No, 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 no. Vale, ¿por qué me está volviendo esto ahora? Corre. Venga. Venga. Uno, dos. Uf, 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 uf. Qué miedo me da ese golpe. Venga. Uy. Ahí está. Un poquito de especia. Venga, que la voy a necesitar cuando se me acabe esta prevención. Venga. Ay, tu madre. Corre, corre. El boom. Este es el mejor momento para ponernos prevención. Nos protegemos un poquito. Y vamos a por el señor Rayalan. ¡Ey! ¡Qué golpe es ese con retardo que me has hecho ahí, bellaco! Venga, uno. No te vas sin un espadazo de regalo. ¡Ay! Venga. Venga, venga, venga. Bueno. Nada, buen momento para reponer magia. Bueno, magia, para reponer maná. Vamos a hablar con propiedad. Venga. Vamos ahí. Ay. Dame un espadacito de regalo. Y ahí, el viento que sé que me tiras. Ay, venga. Venga, ahí. Prevenimos. Porque fijaos qué castañazo me acabo de llevar. Oh. Venga, otro. Un, dos, tres, venga. Ahí está. No, 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 no. No te pases ni un pelo, ¿eh? Venga, recuperamos el aguante. Y vamos a... Ahí, venga. Toma tu espadazo de rigor. Uy, doble, me lo he hecho doble. Venga. Uf, uf, y ahí no me lo he comido de milagro. Venga. Venga, haz la carga, haz la carga. Vale, no, no era ahora cuando quería que lo hicieras, corre. A ver si tengo suerte y no me da. Venga, vale. Vamos a por él. Uy, hace otra. No me seas pesado, Alan. Ven aquí, Alanete. Ven aquí, que te has portado mal. Y te voy a dar tus azotes en el culillo. Ven aquí. Este siempre es el peor momento de un jefe, ¿vale? Cuando le queda muy poca vida. Y nos ponemos nerviosos porque queremos acabar ya. Vale, corre. Corre, corre, Circe. Uy, ahora más. Uno, dos, tres, me da tiempo y a escapar. Venga, venga, vamos a reponer la vida a tope. Y venga, ven aquí, Alan. Vaya, hombre. Ya estamos haciendo bombitas. Uf, fijaos, es que fijaos, es una barbaridad. Las primeras veces que me enfrenté a él, me las comía. Además, dos. Tres, venga, Rayalan. Tiene una barbaridad de vida, También es que... Toma, toma, creo que ahí le he metido una hemorragia. No lo sé si... ¡Oh! Vamos a ver, nos escondemos. Y prevenimos.
Vamos a poner. ¿Dónde está Salant? No te me escabullas. Uf. Hay que tener mucho cuidado de no dejarse meter. De no dejarse convencer por el intercambio de golpes, porque, como veis, llevamos las de perder con mucha facilidad, ¿eh? A ver, venga, corremos un poquito. Y aprovechamos para reponer vida y magia. Magia, maná. Mana. Ay, la madre que te... A ver, venga. Venga, viejo Rey Alant. Este es el momento de darle. Y venga. Uf, no sé si me cubrirá. Si tendré bastante distancia. Vamos a prevención. Y vamos a por él. Ya le queda muy poquito. Y ahí viene, venga. Y este es el mejor. Este es el momento. Ahí. Uf, venga. Nos va a hacer sufrir hasta el último momento, ¿eh? Y adiós, viejo Rey Alant. Uf, madre mía, no os podéis imaginar el trabajo que me ha costado matar a este jefe. La primera, de las primeras veces que vine, claro, no entendía bien lo del alma, lo de la succión esa de alma que hace, y creo que me bajó, pues en los primeros intentos, unas seis... Ay, unos seis niveles hasta que me di cuenta, porque no, porque podía cargar menos hechizos. Y digo, ¿pero qué pasa aquí? Si yo podía cargar 5, no 4. Madre mía, uff. Oh, qué satisfacción. Uno para mí, uno de los jefes más difíciles, de esta saga. Bueno, compañeros. Cazadores de demonios. Aquí vamos a dejar este capítulo por hoy, que ya ha sido bastante largo. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.